Bienvenido acá a todos. Estamos en un webinar que hemos estado haciendo semanalmente con nuestro grupo de Lenox Hill. Usualmente tenemos de panelistas acá. Hemos tenido, aquí está Dr. Langer joining in the conversation. Sorry, Yoffel. Ross stuck in a little bit of emergency. I was just up there. So okay. You can go ahead in Spanish. I'll be here to, I speak in broken Spanish. So, a los que no conocen, ese es el Dr. David Langer, un súper reconocido experto en cirugía cerebrovascular. Es nuestro chairman. Y ahora, como no sé si saben, pero es estrella de Netflix también ahora mismo. Es una celebridad en el show que salió hace poco. Hace apenas una semana salió un show muy bueno en Netflix del departamento de nosotros, de hecho. Entonces, acá tenemos al doctor Omar Sánchez, amigo mío de hace muchos años, de hace 20 años. Bienvenidos, Omar. Y tenemos entonces a dos nuevos amigos. Tenemos al doctor Encarnación, que recientemente nos conocimos. Bienvenido, Daniel. Y a una persona que me ha dicho es una leyenda del neuroendovascular y vascular en Dominicana, que es el doctor Ramón de León Berras. Bienvenido también, doctor Berra. Tienen que quitarse el mute ustedes. I think, Flora, can we unmute them or do they unmute themselves? Okay, perfecto. ¿Me escuchan todos? Así es. Ok, pues bienvenido. Entonces, básicamente lo que hemos estado haciendo acá es abriendo una discusión para intercambiar ideas, ¿no? Entre diferentes aspectos de la cirugía vascular, de cómo ha impactado el COVID en la práctica de cada uno. Hemos tenido diversos invitados, tantos médicos, pero también hemos tenido otros invitados, gente que está en la industria. Tuvimos, por ejemplo, el fundador de Penumbra recientemente, Arani Bos. Hemos tenido también el presidente de la Fundación de Aneurisma en Estados Unidos y eso. Y hoy lo tenemos usted así. ¿Por qué no comenzamos hablando de cómo ha afectado a ustedes en la práctica, digamos, lo que ha pasado de COVID? ¿Cómo ha sido COVID y el coronavirus en la República Dominicana? ¿Y cómo lo ha afectado usted en el día a día de su práctica médica? Y cualquiera puede comenzar hablando de eso. Doctor Berra, ¿por qué no empieza usted ahí? Hola, buenas tardes a todos. Perdón, un poquito tarde, pero aquí llegamos. Realmente en nuestro país, yo vivo en la parte norte de Santiago, mis compañeros, el doctor Daniel Canación y el doctor Sánchez, están en el Distrito Nacional. Para esta parte, esta ciudad, Santiago de los Caballeros, fue una de las ciudades más afectadas. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, fue una de las ciudades más afectadas fuera del Distrito Nacional y llegamos a ser la provincia con mayor número de pacientes con COVID, afectados con COVID. Por supuesto que las enfermedades cerebrovasculares nosotros no pudimos realmente tener una cuantificación, pues no sé de qué manera los pacientes se escondieron. Llegaron muy pocos pacientes. Y los pocos que llegaron, llegaron a un estado tan, tan deteriorado que nosotros no pudimos hacer la intervención con respecto a los stroke o los accidentes cerebrovasculares. En cambio, con los aneurismas, sí, tuvimos la oportunidad de tratar dos pacientes con aneurisma, con COVID positivo, de los cuales uno de los pacientes lamentablemente falleció y el otro, por suerte, tuvimos la oportunidad de tenerlo con vida. Los números en Santiago han disminuido considerablemente en los últimos 15 días, a pesar de que la incidencia en nuestro país en las últimas dos semanas realmente ha aumentado. Pero aquí en Santiago sí, los casos han disminuido considerablemente. Y se ha hablado mucho de que ha habido muchos
condiciones trombóticas o protrombóticas con el COVID. ¿Eso lo han visto ustedes? ¿Incidencia mayor, digamos, de accidentes isquémicos o también en otra parte del organismo, digamos, embolia pulmonar, etcétera, etcétera? ¿Lo han visto ustedes? ¿Han tenido ustedes esa experiencia con el coronavirus? Realmente, en mi lugar, nosotros no hemos tenido la oportunidad. Realmente, los que hicieron una trombolia pulmonar, sí vimos unos cuantos, pero no nos interconsultaron. Se quedó el neumólogo, los intensivistas con ese tipo de pacientes. Llegamos a ver dos pacientes, inclusive uno con un derrame intraalveolar a nivel de los pulmones, que por suerte salió. Creo que en Santo Domingo tenemos un caso, un médico, el doctor Cruz Jiminian, ¿verdad? Ustedes pueden dar testigo, Encarnación y Omar, que de los pocos casos, y esa persona salió con un gran derrame que tenía a nivel pulmonar. Pero en Santiago, trombosis nosotros no la llegamos a manejar. Ya. Y en Santo Domingo, Omar, ¿qué ha visto alguna diferencia ya comparado con Santiago y eso? Bueno, aquí afectó grandemente también. Desde que empezamos la cuarentena a mediados de marzo, la clínica donde yo trabajo y el doctor Encarnación cerró prácticamente completamente. Solamente estaba el departamento de radiología y la emergencia abiertos. El Angel Suite estaba cerrada, creo que abrió recientemente, hace poco. No había intervención de ningún tipo, quizás alguna de emergencia. Y había sí pacientes, sí siempre aceptamos internamiento de pacientes de COVID, pero solamente en tres habitaciones. Y los internamientos para otros tipos de pacientes también eran limitados. Como dije, los únicos departamentos fueron radiología y emergencia, que estuvieron abiertos. Recientemente, de dos semanas para acá, diría a partir de julio, de principios de junio, paulatinamente han comenzado las consultas de los médicos, que son los que nos refieren, lógicamente, y algunos vía por telemedicina, otros presencial. Y poco a poco ha ido subiendo el número de pacientes. Nosotros en el departamento de radiología, en la clínica, en la peor etapa tuvimos una baja del 50% aproximadamente. Ya ahora mismo está en un 70, 80, quizás 90%. Y prácticamente el 80% de los estudios eran tórax. O sea, hacían muy pocos cráneos. Y realmente no pudimos apreciar fenómenos tromboembólicos relacionados al COVID en la clínica. El doctor Encarnación sí me comentó que un hospital que él trabaja, en el hospital de la policía, parece que sí él tuvo algunos casos. ¿Algún comentario, doctor Encarnación, sobre todo esto? Bien. Pues bien, muy buenas tardes. Realmente esta pandemia que nos ataca finalizando el 2019, que el 31 de diciembre aparece aparentemente el primer caso, y que a nuestro país pues nos plantean la enfermedad en marzo, y a partir de ahí pues comienza una situación de encerramiento, de aislamiento físico, y disminución de todas las actividades médicas que desarrollamos, conllevando conjuntamente con la disminución de las actividades clínicas, ambulatorias y de consultas y de manejos de pacientes electivos, a tener la presencia y ocupación de camas, tanto en intensivo como en sala, de pacientes enfermos, y destinar algunos hospitales, como donde mi compañero, el doctor de León Berra, y yo en Secano y en la policía, fueron hospitales dedicados a COVID, donde se recibían pacientes con esta entidad y que eran pacientes complicados. El grupo de hospitales de alta complejidad o tercer nivel en nuestro país que consulté, está en el Hospital Salvador Begotier, está el Hospital General de la Policía, está en el que dirige la parte de intensivo y los pacientes con COVID,
de la policía y de Secanor es el mismo intensivista, el doctor Alex Marco. En Santiago, una compañera de nosotros, por el INCOR, la doctora Sarita, ella también me comentó de los pacientes del hospital Cabral Ibáez en Santiago y de la clínica donde ella ejerce, y conjuntamente con los del Salvador Begotiel, nos hablaron de la cantidad de pacientes que recibieron. Yo pude notar, de los datos que ellos me aportaron, que pacientes con alteraciones del sistema nervioso central, alteración de la conciencia, en un hospital hubo 5 casos. Esto era como único síntoma. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes eran manejados por la emergencia. A veces no se le hacía una exploración neurológica adecuada. No eran neurólogos que lo veían y que muchas veces ya entraban por problemas de hipoxia o trastornos ventilatorios a las unidades de intensivo y donde no se había saltado el examen neurológico, por cuanto no se puede establecer claramente la sintomatología. Es lo mismo que pasa con la anosmia, por ejemplo, que hubo un hospital que tuvo 6 casos y con parestesias 4 y con neuralgia 5. Sin embargo, ellos no podemos establecer con claridad que esa fuera la proporción de pacientes que ellos manejaron con esa entidad, con esa sintomatología, porque probablemente no se exploró si olía bien o no olía bien el paciente, si tenía calambre o no tenía calambre, porque lo que buscaban más era un problema de tipo ventilatorio y la gravedad debido a los fenómenos procoagulatorios o coagulatorios que tenía el paciente. Sin embargo, con ictus, en uno de nuestros hospitales en Santiago, hubo 12 pacientes muy graves, los cuales se le hizo pruebas de coronavirus y salieron positivos en PCR y con las pruebas de inmunoglobulina por método de ELISA. Eso me reportó la doctora Sarita. Y en cuanto a los pacientes manejados en el Hospital Salvador Begotiel, pudimos observar, eso yo sí lo pude contabilizar, se registró un número de pacientes muy similar al número de pacientes que se registraba anteriormente. Es bueno señalar que el Hospital Salvador Begotiel es un hospital donde tienen una carpa donde reciben los pacientes que van como un triaje. Los que son de coronavirus los llevan a hospitales de coronavirus y ellos se quedan con los pacientes que salen negativos a las pruebas. Entonces, ellos tuvieron 88 casos en 2 meses, que es más o menos el número similar al que tienen siempre, alrededor de unos 3 pacientes diarios. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ellos no pudieron, en esos 88 pacientes, tener pacientes con COVID. Quizás de los pacientes que enviaron con COVID a otros hospitales desarrollaron la enfermedad, pero como les digo, estos son pacientes que muchas veces no son evaluados por neurólogo y que por la gravedad de otras complicaciones que hacen, no se le valora el aspecto neurológico. En cuanto a los pacientes que hacen la enfermedad de COVID con una sintomatología leve o moderada, muchas veces no acuden a la atención neurológica y se manejan ambulatoriamente, ya sean recluidos en un hospital o recluidos en la casa, y por temor a encontrar enfermedad en hospitales que hay COVID o en donde se están haciendo las pruebas, tampoco acudían. Por lo cual yo entiendo que hay un subregistro en esto de las estadísticas que pudiéramos mostrar. Muy interesante. Sí, bien parecido quizá a lo que ha pasado en el resto del mundo con eso de que las estadísticas quizás no lo dicen todo, definitivamente que sí. Moviendo un poco de tema, yo creo que hay un tema muy, muy, muy importante que siempre conversamos acá, entre la comunidad, entre nosotros, y es la situación de la intervención aguda de los accidentes isquémicos cerebrales. Yo de dominicana, o soy dominicano obviamente, pero yo realmente no he estado en un hospital dominicano desde el año 2000, Omar, desde que estábamos en Sedimar ahí juntos por unos meses, ¿no? Pero el mundo es completamente diferente hoy en día a hace 20 años atrás, ¿no? Y nuestro campo obviamente cambió radicalmente hace unos años, cuando todos los estudios demostraron que el estándar de cuidado de un paciente con infarto cerebral agudo es la trombectomía mecánica. O sea que el mundo cambió aquí en Estados Unidos incluso también. Yo recuerdo cuando practicaba, antes de los trials que salieron en el 2014, 2015, 2016, el infarto cerebral agudo no era algo que era tan común de hacerlo en la práctica de uno. Sin embargo, cuando esos estudios salen y salen publicados,
el campo entero de la, del tratamiento de mechanical de trombectomía revolucionó y explotó en todo el campo. ¿Qué comentario? Quisiera escuchar un poco en qué es, primero, cómo está la situación de la trombectomía mecánica en República Dominicana. Primero pregunta, ¿es el tratamiento estándar para los pacientes con infartos agudos isquémicos? Y segundo, ¿la comunidad médica lo entiende así? Y cuando digo la comunidad médica, vuelvo al ejemplo de nosotros en Estados Unidos, hace quizás 5 o 6 años, nadie conocía lo que era la mechanical thrombectomy fuera de nosotros que estábamos haciendo esto. Pero ya hoy en día cualquier médico de una emergencia sabe lo que es una mechanical thrombectomy, cualquier neurólogo de la comunidad sabe, cualquier internista la conoce. ¿Y cuál es, cómo se compara eso con la situación en República Dominicana? Me gustaría, ok, Berra, no hay problema. Ok, me gustaría expresar lo que siempre me ha preocupado. Una de las cosas que me motivó a interesarme, y eso lo sabe Berra y lo saben mis compañeros, Omar, por la endovascular, por el neurointervencionismo, fue mi experiencia con Castaño Duque y Juan Macho en el 2001 en el Clínic de Barcelona y en el Santa Cruz San Pau, quienes prácticamente como magos a pacientes con un NIC de 8 y en otro caso de 12, después del procedimiento, dejaban esas arterias limpias, o dejaban, porque yo se daba como observador. Yo estaba en una rotación de 6 meses y pude apreciar lo útil, lo eficaz que era el procedimiento de la trombectomía que se hacía en ese momento. Entonces, vine con todo el interés y siempre... Perdón, ¿en qué año fue eso, me dijiste? Estoy hablando del 2001. Ya, 2002. O sea, que sí, lo que teníamos en esa época no se compara con lo que exacto, con hay lo que ahora. Está hoy. Sin embargo, sí, pude ver cómo esos pacientes que encontraban con un síndrome hemisensitivo, con trastornos del lenguaje, al salir del procedimiento podían levantar su brazo con casi igual normalidad que el opuesto, que estaba sano, y podían expresarse adecuadamente. Esos fueron 2 casos que pude ver con ambos profesores, los cuales son profesores de grupos y de generaciones ya. Sin embargo, es ahora cuando tengo la oportunidad, conjuntamente con mi compañero el doctor Berra, después de pasar por Murcia en el 2013, 2014, que tuve en mis manos la posibilidad de poder hacer alrededor de 1 a 3 trombectomías o tratamiento a stroke con los profesores de allá, con el doctor Zamarro, con el doctor Antonio Moreno, con el doctor Parrilla, quienes se dedican por entero al stroke en aquel centro. Sin embargo, en nuestro país, cuando llegamos con las dificultades. Si bien allí, llamando al 112, se obtenía de una vez atención rápida y todos los médicos desde la emergencia activaban un código ITU desde la medicina prehospitalaria hasta el centro hospitalario, en menos de 1 hora ya el paciente estaba en sala de hemodinamia haciéndole el procedimiento, porque ya venía de un centro donde se le aplicaba el medicamento endovenoso, el fibrinolítico. Sin embargo, nosotros aquí es el momento que todavía para lograr un tratamiento adecuado, precozmente y oportuno, tiene que ser una suerte. Tiene que ser o que ocurra intrahospitalariamente, o que ocurra un médico con conocimiento o con personas que tienen conocimiento de la patología y del tratamiento. Recientemente nos tocó tratar un nacional argentino que hizo un evento isquémico en cerebral media derecha. Isquemia con trastorno en ambas arterias, cerebral media y también ocluía parcialmente cerebral anterior, pero que por la comunicante anterior se reperfundía todo el territorio correspondiente a esto. Sin embargo, este paciente cuando llega por la emergencia con la clínica, eres que pide que lo lleven a sala de hemodinamia como se hace en su país. Por eso los clínicos me llaman. Sin embargo, no es costumbre, y Berra lo sabe y lo sabe Omar, que llamen a los neurointervencionistas, los clínicos. Hay pocos centros en el país dedicados a esto, 24 horas full, que estén dedicados
hay pocos formados en esto. Solo somos 5 compañeros, pero no tenemos la conciencia en el pueblo, la conciencia con los especialistas, ni tampoco con los pacientes que puedan pedir y recomendar el tratamiento a tiempo. Sin embargo, con el apoyo y el esfuerzo de algunas autoridades médicas y de los intervencionistas, principalmente en esto, ha estado el doctor Berra, ha estado el doctor Suazo, ha estado el doctor Amauris, desde la prensa y por reuniones con el sistema de salud, con las autoridades, han estado solicitando la integración de estos protocolos y estos servicios que lo coloquen en la protección que nos da nuestro seguro, lo cual pues ya está aprobado. Pero ¿qué pasa? Como no se ha creado por voluntad política una unidad que se dedique exclusivamente a esto, pues no se está haciendo una concienciación efectiva en el pueblo y en los médicos. Y por eso muchos pacientes llegan a ver, o me llegan a mí ya pasado de horas, de 6, 8, 12 y más horas, donde el beneficio que le podemos aportar con estos procedimientos es muy escaso. Y se tratan los pacientes con el criterio nihilista de toda la vida, colocarle soluciones, colocarle somacina, los que lo hacen, esteroides, entre otras cosas, los que lo hacen, cosas que a veces están proscritas. Sin embargo, nosotros que conocemos lo que se puede hacer, insistimos en esto, pero nos es un poco difícil. Creemos que si nosotros logramos que las autoridades puedan tener una concienciación de lo que es la situación y la gravedad de la enfermedad, y logremos que instituciones internacionales, como en el caso de ustedes, sin fines de lucro, nos apoyen en esta batalla, en esta campaña, podríamos lograr una efectiva concienciación del pueblo. Y una vez se coloquen las unidades correspondientes, pues se pueda fluir con más facilidad a través de servicios como el 911, que en el país funciona muy bien, y con los servicios de emergencia de los diferentes hospitales. Sí, no, yo creo que obviamente tratamiento de ictus agudo cerebral requiere una coordinación tremenda de recursos. O sea, el intervencionista o el neurocirujano es solo un componente de todo, pero uno solo obviamente no puede lidiar con toda la coordinación que requiere. Correcto. Comenzando con una ambulancia equipada, comenzando con neurólogos que estén intelectualmente equipados para entender cuándo llamar al neuroendovascular, tener los equipos de imágenes también. Y a propósito de imágenes, ¿qué estudios están haciendo ustedes para hacerle triage a estos pacientes? ¿Utilizan algún software de perfusión cerebral para entender si hay penumbra o no, para ver si hay tejido cerebral todavía que sobreviviente, o utilizan alguno de estos programas de imágenes? Concretamente, en el caso, como estaba tocando el tema, en el caso nuestro, nosotros no tenemos la posibilidad de estudios de perfusión por tomografía ni por resonancia. Seguimos nuestros pacientes con el perfil temporal. Manejamos el tiempo. Y por eso podemos, con la tomografía y la resonancia, cuando podemos hacerla, manejar la situación y saber cuándo podemos actuar. Pero ajustándonos más al tiempo, al NICS y al ASPEC en base a la tomografía. Sin embargo, hay centros, ya Iberra me podrá decir si lo tiene o software instalado en el HOMS o en Unión Médica, donde está, porque nosotros en los hospitales donde estoy no lo tenemos, ni todavía en SECANOC lo tenemos. Sí, puedo, ¿no? Claro, claro. Tomándole la palabra a mi compañero Daniel Encarnación, si nosotros tenemos en Santiago tenemos difusión y perfusión, tenemos esa ventaja. Muy bueno. Y eso es eso nos da un gran paso para nosotros poder muchas veces dilucidar si porque la mayoría de los pacientes llegan fuera de ventana, definitivamente. En eso estoy de acuerdo con lo que decía mi compañero Daniel Encarnación. Nosotros consideramos que debemos educarnos.
inclusive los médicos de emergencia que manejan nuestras emergencias, que son emergenciólogos, aún desconocen. La mayoría de los pacientes que llegan con un infarto lo egresan o simplemente lo dejan en una cama de emergencia, un triaje, esperando poder llegar a un diagnóstico. Y cuando descartan todo tipo de patología es que piensan en un evento cerebrovascular o cuando ya el paciente se le instala automáticamente el evento isquémico. Entonces, su paciente llega a nosotros en fuera de ventana. ¿Ves? Tenemos otro problema, otro gran problema, que son las ARS o los planes médicos. No quieren cubrir estos eventos. O sea, nosotros nos falta una política muy fuerte y tiene que ir dirigida desde el Estado para nosotros realmente poder tener en sintonía. Hay dos centros en el país que ellos están dedicados a stroke, básicamente, que es CEDIMAT, realmente. Tiene una unidad de stroke. También en Santiago tenemos a la Clínica Corominas, que es una unidad de stroke. Y nosotros en la Unión Médica estamos instalando una unidad. Tenemos una neuróloga de stroke que se formó y estamos dando los pasos realmente. Nos hemos tardado un poco más, amigos, porque si voy a estar en un grupo de stroke, necesito estar con todas las condiciones y con todas las reglas. No hacer un stroke por hacerlo, porque el stroke me llega y yo lo puedo hacer. Pero hablar de una unidad de stroke en el país es muy cuesta arriba todavía. Pero sí tenemos el software de perfusión y difusión, como dijiste. Sí, no, es interesante que tú menciones lo de hacer el caso. Yo estoy de acuerdo. Cuando se habla de stroke, lo más fácil es hacer la punción e ir a hacer el clot, a retraerlo, ¿no? Lo difícil es llegar a ese momento, llegar a tiempo a ese momento, que necesita una coordinación enorme de recursos, de especialistas y de médicos. Y es algo que quizás, como decían ustedes también, que requiere no solamente del sector privado, sino que requiere inevitablemente de que el sector gubernamental, el Estado, se meta en ese proyecto, porque si no va a ser muy difícil lograr esa coordinación que lleva todo eso. Estoy de acuerdo con eso. En cuanto, hablando de las prácticas de ustedes allá o de la típica práctica vascular, ¿cómo dividen ustedes la práctica abierta con la práctica endovascular? ¿Qué porcentaje, y esa pregunta va para todos, obviamente, va para, ¿qué porcentaje de tus casos son cirugía abierta? ¿Qué porcentaje son endovasculares? En general hablando. Nosotros realmente todavía el cirujano opera más que el endovascular, definitivamente. Nosotros estamos en una proporción de 60-40. Ellos tienen un 60-40, ellos tienen un 60, nosotros como endovascular tenemos un 40, pero cada día estamos prácticamente, cada día vamos ganando más terrenos, cada día más el cirujano, el neurocirujano evita el tener que abrirle la cabeza a un paciente y realmente ellos cada día están, nos corresponden cada día más y nos envían sus pacientes. Hay pocos centros en el país que se dedican a hacer endovascular. En Secanot es el departamento donde hay un neurocirujano vascular realmente que tiene una muy buena estadística y es el partner de nosotros con el cual compartimos la mayoría de los casos. Por eso te puedo decir que nosotros aún estamos 60-40, porque que conozcan, no conozco otro hospital en nuestro país, tanto en Santo Domingo como en el interior, que tenga un servicio de cirugía vascular. Sí existen los neurocirujanos que sí operan y operan muy bien los aneurismas, pero la tanta dificultad, las complicaciones, inclusive hasta el compromiso con sus planes médicos, la ARS, le dificulta. Así que hoy día nos lo están enviando a nosotros y aunque muchos de los planes no lo cubren, pues nosotros lo hacemos y siempre se pelea y se está regateando que si deben pagar o no deben pagar. Pero realmente hasta ahora la proporción va a 60-40.
Y al parecer, entonces, casi todo en Dominicana, imagino que este tipo de cosas suceden a nivel privado, entonces, porque hablan mucho de las, yo no entiendo muy bien lo de la ARS, pero supongo que es una aseguradora, ¿no? Son aseguradoras, la ARS o planes médicos, que fue lo que dije en principio. Sí, son las aseguradoras. ¿Y alguna vez se encuentran en problemas, digamos, que hay un paciente con una hemorragia subaracnoidea? En esos casos, imagino que es bien simple conseguir que una aseguradora acepte el procedimiento, ¿no? Ahí vamos, te voy a decir esto. Llega un paciente con un stroke y todavía tenemos ventana, tenemos 4 horas, 6 horas para hacer la trombolisis, ¿no? Pues déjame decirte que hasta que una ARS o un plan médico no diga sí, háganlo, la institución no lo entra. Porque corremos el riesgo, como la mayoría de nosotros, y Encarnación lo sabe, y los demás colegas también lo saben, que después que hacemos los pacientes, pues el ARS no le cubre y simplemente hay pérdida para la institución. Por no, ahí, para la institución, Berra, también para el médico. Yo he tenido que pagar dinero porque después el seguro no lo cubre y me andan cobrando los administradores de la clínica. Mira que el paciente, el seguro nada más le cubrió 400,000 y hace 1,200,000 pesos. Y quieren que yo lo pague. Yo, no, espérate, yo soy médico. Todo eso lo pasamos, pero no le digas tantas cosas a Yafel, porque a Yafel también. Recuerdo. No, sí. Sí, Omar, dime. Digo, yo recuerdo pacientes que hemos tenido en Corazones Unidos, que ya se ha hecho el diagnóstico neuroradiológico, y yo hablo con el doctor Encarnación, ya lo van a intervenir y todo. Entonces me dice que está esperando la aprobación de la ARS. Ese fue el señor Rondón, además. Sí, y fácilmente la ventana se pierde en lo que se espera la aprobación si el paciente no dice, bueno, tengo dinero del bolsillo aquí. Y eso es un gran problema para los médicos, para las clínicas y para la salud en general de los pacientes. Sí, ese último caso, Omar, fue un aneurisma cerebral de comunicante anterior. Sí. Por suerte pudimos hacerlo, pero 2 días después, porque el seguro lo autorizó 2 días después. Y recuerdo el caso de un ruso también, que tú ibas a intervenir y también el ARS no terminaba de aprobar. Exacto. Sí. Eso es muy común aquí, Jafer. No, pero entonces no cabe duda que entonces eso requiere obviamente de una intervención bien fuerte de comunicación con esa aseguradora, para que entiendan que hay procedimientos, operaciones que son de vida o muerte para un paciente y que la ventana para no intervenir es bien estrecha, y por eso habría que llegar a ciertos acuerdos en esos casos en donde sea una cosa que no sea cuestionada. O sea, que si un paciente llega con un coágulo en la arteria cerebral media derecha o izquierda, lo que sea, y es un candidato a trombectomía, que el médico tenga la libertad de hacer ese procedimiento a sabiendas que la aseguradora está comprometida a pagar eso. Eso es muy cierto. Si bien es cierto que eso pasa, es justo decir que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, el dominicano, el del gobierno, sí, es el que menos problema me da. Cuando llega al centro nuestro, a Corazones Unidos, y cuando llega a Secanot, donde estamos el doctor Berra y yo, donde Berra es el jefe de servicio, allí nosotros lo hacemos sin preguntar mucho, porque regularmente el seguro lo asume y asume, claro, todo lo que es por el paciente. Sin embargo, los casos que mencionamos que no querían aprobarlo a tiempo eran seguros internacionales que por alguna razón ellos querían valorar si lo movían a otra isla próxima o llevárselo a Alemania en un caso para hacer sus procedimientos. Pero también pasa con aseguradoras nuestras. Pero a mí particularmente ahora, en este año pasado, me pasó con esos 2 seguros internacionales. Gracias a Dios, terminamos haciéndolo en el centro y los pacientes evolucionaron bien. Pero no siempre puede pasar así, porque el tiempo, el perfil temporal, nos puede conllevar a varias y graves complicaciones. Hay un comentario de las personas que están acá que dicen: las ARS no solo financian los procedimientos a nivel privado, sino que es también la principal fuente de financiamiento a nivel público, dice esa persona. Sí, eso es SENASA. SENASA. ARS del gobierno. Es SENASA. Es lo mismo, pero del gobierno. Sí. Estatal.
Y definitivamente esa ARS del gobierno, SENASA, sí realmente da una cobertura en todos los procedimientos. Nosotros en el hospital público, en el hospital prácticamente descentralizado como ese CANOT, nosotros no tenemos problema en manejar ningún tipo de paciente, lo entramos, porque la institución responde, ¿no? Claro. Tiene su mecanismo. Pero ya a nivel privado, institucional, a nivel privado es muy diferente. Nosotros aquí en Santo Domingo, en nuestra isla Santo Domingo, tenemos dos sistemas de salud, uno privado y uno público. Privado son las clínicas que tienen que, para el público que quizás no puede entenderlo, las clínicas privadas y los hospitales, que todo se puede financiar y se puede realizar en los hospitales. Ahora, no todos los hospitales tienen máquinas de hacer angiografía. Apenas tenemos un solo centro público, que es donde llegan todos los pacientes. Es donde se resuelven todos los problemas vasculares del cerebro. Y básicamente... Claro. Aquí tenemos un decir, que ya para cerrar con el tema de infarto cerebral, pero como saben, es algo, para mí el infarto cerebral es algo muy personal. Una de las razones por las que yo quizá me fui por este campo fue por mi abuela. De hecho, falleció de un infarto cerebral. Yo vi cuando a ella le pasó un infarto cerebral, yo vi cómo fue decayendo y cómo vivió los últimos años de su vida, y es lo que veo aquí a diario, básicamente. Aquí decimos que el infarto cerebral agudo es un problema de salud pública, porque es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, pero, más importante, la causa número uno de incapacidad, exactamente. O sea, tiene una persona de 55 años, 60 años, que le quedan 30 años quizás de vida, 20 años, y en el mejor de los casos, una persona que puede pasar sus últimos 20 años disfrutando la vida con su familia, con su esposa, con sus hijos, pero por un infarto cerebral, va a terminar inválido, va a terminar... Y por eso hablamos siempre de que es un problema de salud pública. Y yo creo que eso se aplica muy bien en el caso de un país como Dominicana, en donde yo creo que es algo que inevitablemente requiere una intervención mayor de instituciones quizás más centralizadas que ayuden o permitan que este tipo de terapia llegue a todo el mundo, no solamente a los que puedan... pagar, digamos, por el seguro, pero si no a todo el mundo, creo yo. Pero obviamente es un tema quizá que se complica un poco ya por la parte económica y por ese tipo de cosas. Sí. Como dices, Jaffer, somos alrededor de 10 millones de habitantes, según el último censo, pero cuando hacemos cálculos fácilmente podemos llegar a 12. Sin embargo, solo dos unidades, la que mencionó el doctor Berra, en hospitales que son privados, donde está prohibitivo la atención realmente a un paciente, SENASA subsidiado, que pueda asistir, que es una gran parte de la población nuestra. Pero además, también, la falta de concienciación y de neurovasculares y neuroradiólogos dedicados al tema, nos lleva a tener una falencia importante en los recursos humanos que estén con la capacidad de poder ayudar tempranamente y oportunamente a este tipo de pacientes. Por lo cual, yo entiendo que teniendo esta situación ya conocida en el grupo que somos nosotros, y tú que eres dominicano, que estás allá, Omar, que es puertorriqueño, debemos tratar de tomar los ejemplos de países como donde tú ejerces, países europeos que han logrado organizar el tratamiento al ictus y crear un sistema de protección a las atenciones o servicios de este tipo. Por ejemplo, como el SIGMOX, que es el registro europeo que cuida que la aplicación de los tratamientos para la trombolisis y para la trombectomía sea el adecuado, llevando un registro preciso de cada paciente. Pero también, aquí en nuestro país hay una experiencia buena en el asunto del trasplante de órganos. Se llama el INCOR, Instituto de Coordinación de Trasplante. No solo se encarga de coordinar y de formar personal, sino que lleva las estadísticas.
y lleva el control y el manejo de esto. Y es una dependencia del Sistema Nacional de Salud con presupuesto propio. Yo creo que el doctor de León Berra, Omar Sánchez, un servidor y los otros compañeros donde están Villamán, Amauris, Suazo y otros neurólogos que puedan involucrarse, debemos esforzarnos y formar un comité para llevar registro del accidente cerebrovascular en nuestro país. Pero por otro lado, tratar de que por el Estado se forme una institución como un organismo rector del ictus, que podría ser Orictus, por ejemplo, que se encargue de organizar el manejo o el tratamiento del ictus en el país y se encargue de coordinar con los países vecinos y las naciones que nos puedan ayudar a llevar una atención oportuna y eficaz a estos pacientes. Si eso no lo hacemos y seguimos trabajando de manera individual, Berra y yo solo, otro grupo solo, yo creo que no vamos a ser eficaces, por lo menos para llevar estadísticas, porque no vamos a tener tanto volumen como para poder presentar trabajos y poder contribuir al mejor desarrollo de esta especialidad y de esta parte de la especialidad. No, es interesante que tú digas que no tiene mucho volumen. Yo pensaría que en un país de 10 millones de habitantes habría, estamos hablando de decenas de casos solamente semanales, imagino. Oye, bien, la Sociedad de Neurología y Neurocirugía reportó en el 2019 alrededor de 19.300 casos. Wow. ¿Tú sabes que hay una regla que se habla de que en países donde puede haber un subregistro, ¿no?, donde hay pocos hospitales con el conocimiento, pocas evaluaciones, probablemente muchos pacientes se pasan y no se registran? Y esto podría multiplicarse por 5, o sea que podríamos estar cerca de 100.000 pacientes al año en nuestro país. Ahora, vamos a tener pocos pacientes porque no tenemos unidades. Claro. A eso me refiero, poco volumen porque no tenemos unidades organizadas para el manejo de esos pacientes. Y se seguirán tratando como siempre, en hospitales con un suero puesto, con somacina y analgésico. Y algunos muriéndose y enterrándose. Y ya. Pero cuando tengamos un equipo organizado, que cuando alguien le dé signos o síntomas de un ictus cerebral, acuda rápidamente a la atención de un hospital que esté en condiciones de hacer una evaluación neurológica y una tomografía, o a un hospital de tercer nivel con una sala como ese Canop, o como es Corazones Unidos, o como es allá el HOMS y Unión Médica donde está Berra, se le va a resolver el problema al paciente y va a contar en esos registros. Y ahí un comité como el SIGSMOC europeo o como el Orictus que yo propongo podría tener una respuesta más eficaz, más ordenada y de la mano del Estado para lograr todos los presupuestos, para seguir formando más profesionales, para que haya mejor atención. Porque aunque la isla es pequeña, se pueden pasar fácilmente de una provincia lejos 3-4 horas para llegar al país, para llegar a la capital, a la sala donde esté ubicado el especialista. Yeah. Porque ahora mismo solamente existen unidades en Santiago y en Santo Domingo, ¿no? Sí, así es. No hay nada fuera de esos dos centros, ¿no? Salas geográficas hay. Por ejemplo, el International Medical Group en Tacana está instalado, pero no hay una unidad. Yeah. Aquí en la capital hay varias unidades instaladas, pero no hay especialistas dispuestos a formar una unidad, porque eso implica una dedicación, como decía Berra, y organizar un equipo multidisciplinario. Eso es lo que pasa. Sí, muy interesante. Y en cuanto a una parte que es importante hablar quizás en los próximos ya 15 minutos que nos queda más o menos, la parte del entrenamiento ahora mismo. ¿Cuánta gente hay entrenándose en Dominicana? ¿Es parte de la residencia de neurocirugía entrenar en neuroendovascular? ¿Lo hacen parte del currículum de entrenamiento? ¿O cómo? No sé si están involucrados ustedes con el entrenamiento de residentes y eso. Pero ¿cómo se ve el panorama del entrenamiento en República Dominicana? En cirugía cerebrovascular, tanto abierta como tanto endovascular. Puedes hablar, Berra. Realmente
No hay una rotación formal por la parte endovascular de los residentes dominicanos de neurocirugía. No existe, ellos no rotan. Sí, rotan en el área de radiología, en oncología, pero no rotan en endovascular. O sea, no se vislumbra como una, en estos momentos no se vislumbra como una especialidad, como una rotación dentro de la especialidad de neurocirugía. Ahora bien, sí, hay varios médicos dominicanos que están fuera y se están entrenando en otros países. ¿Okay? Eso ya. Sí. Y ya veo que está entrando acá finalmente el doctor Rafael Ortiz, finalmente salió de su caso ya. Al parecer ya está vivo el paciente. ¿Y cómo quedó el paciente? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Disculpen la tardanza, pero tenemos que atender una emergencia, pero todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Gracias, gracias. Un gustazo verlos a larga distancia, pero nos estamos viendo. Eternamente. Aquí estamos. Lo último que hablamos fue que parece que se necesita un neurointervencionista en Punta Cana. Digamos, obviamente no sé que, cuál ha sido la conversación por estos 45 minutos, pero... Primero que nada, un honor y un placer que hayan podido juntarnos hoy a hablar, conversar y específicamente a tratar de discutir maneras para ver cómo podemos colaborar y avanzar todo lo que es el cuidado de infarto cerebral en la República Dominicana. República Dominicana es una isla muy rica en cultura, muy rica en muchos recursos y definitivamente que sería una oportunidad hermosa para como la isla, el país, ser el centro del Caribe y el centro de Latinoamérica como un destino a que la gente lo reconozca como el lugar donde sí todos estos tratamientos avanzados neurovasculares, ya sea para infarto cerebral, ya sea para aneurisma, malformaciones arteriovenosas, tumores vasculares, pero específicamente infarto cerebral como agudo, es una oportunidad increíble. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha educación por hacer al público y a todo lo que es ambulancias, salas de emergencia, todas las clínicas, cuidados intensivos, pero definitivamente que ustedes están haciendo tremenda labor ya y sería buenísimo para nosotros poder aportar de alguna manera, ya sea el entrenamiento de algunos fellows que vengan para acá, ya sea nosotros poder dar todos los recursos que tenemos acá en Nueva York para que ustedes vean de la A a la Z lo que hay y poder unir los esfuerzos. No sé si te han hablado de esto hasta este momento, pero eso definitivamente que es una de las oportunidades y especiales para nosotros. Sí, hemos discutido bastante de todo el panorama en Dominicana, de cómo funcionan las unidades de infarto cerebral, de los esfuerzos que han hecho en la comunidad de neurocirujanos, en tratar de fomentar el desarrollo de este campo. Pero obviamente hay mucho por hacer, definitivamente que sí. Y yo creo que la conclusión es que tenemos que integrarnos todos y nosotros de nuestra parte comprometernos en ayudar en lo que podamos, ¿no? Y yo creo que un punto importante es ayudar con el entrenamiento. De ustedes, por su parte, de decidir, digamos, de quién una persona realmente que tiene esa perspectiva de hacer algo y ayudar a seleccionar esas personas clave que pueden venir acá, pasar un tiempo con nosotros y volver allá y así mantener una buena relación entre nosotros, creo yo. No sé si tienen algún comentario ustedes de su parte. En honor a la verdad, le agradecemos infinitamente esa colaboración y ese gesto y esta invitación que nos han hecho en público, ¿no? Diríamos, vamos a tomar la palabra y vamos a estar en contacto porque definitivamente sí se necesita el entrenamiento
se necesita la capacitación para poder formar verdaderas unidades TROP. Y para nosotros es súper importante. Rafael ha estado aquí en unos congresos que hemos hecho. Este año, lamentablemente, no lo vamos a tener. Te tenía previsto invitarte. Okay. Va a ser imposible, ya que nosotros creo que lo vamos a suspender. No sabemos todavía si lo vamos a hacer virtual o no, pero para el próximo año vamos, para que puedan venir y compartir también a ti, Yafel, que no tenía el placer de conocerte, vamos a ver, hacer una conexión más íntima y ver de qué manera nos podemos retroalimentar y suplirnos con su hospital Lenox Hill. Para nosotros sería muy importante. Sí, hay muchas personas interesadas, pero a veces tenemos que discernir para saber realmente quién, a quién realmente le interesa esto, para poder buscar la ayuda necesaria con ustedes. Claro, y obviamente quién es la persona adecuada también, lo otro. ¿Perdón? No, también saber cuál es la persona adecuada, ¿no? Eso es verdad. Hablando de Lenox Hill, ¿han tenido oportunidad de ver el show? ¿Lo vieron? La serie. Sí. 9 capítulos. No te vi, ¿eh? Muy bien, ¿le gustó? Yo la estoy viendo ahora. Okay. Yo no veo series porque yo soy fanático, entonces prefiero no verla. Pero comencé a verla en esta semana. Okay. Está muy interesante. Bueno, hay una persona en el público que me dijo, me envió una amiga. Oh, sí. Me envió, ¿sabes qué? Hay una serie que están pasando y me la envió y me recuerda mucho a usted, doctor, por tan fajón, así, tan esto, tan entusiasmo. Así es que por ella comencé a verla. Okay. Entonces, Yafel mencionó que hace falta un cirujano neuroendovascular en Punta Cana, pero ahora mismo, ¿cuál es la geografía que ustedes cubren y cuántos neurocirujanos vasculares tienen en la República Dominicana? Ok. Nosotros, ya se había comentado, nosotros tenemos dos lugares en Dominicana, que es en Santo Domingo, el Distrito Nacional, y en una provincia, Santiago, que hay unidades neuroendovasculares y donde se puede hacer el stroke, ¿no? Son dos lugares nada más. Somos 10 millones de ciudadanos. Si calculamos 2 millones y algo que hay de indocumentados, pues seríamos 12 millones en total en la isla. Es un buen número. Entonces, ¿no? Hay 5 neurocirujanos vasculares para 10 millones de habitantes, básicamente. 5 neurocirujanos endovasculares, eso es correcto. Wow. Ya. Bastante volumen, porque conozco ciudades que manejan 1,500,000 y son 5 intervencionistas que están a tiempo completo en esta unidad. Por lo que en nuestro país realmente hacen falta más intervencionistas. Y de hecho, tanto Berra como yo hemos estado motivando a gente a que se quiera formar. No todo el mundo quiere hacer el sacrificio. No todo el mundo quiere irse porque termina neurocirugía o neurología. Hace poco, una joven nuestra se formó como neuroradióloga en Brasilia con Guillermo con Galvez. Y yo les recomendé, bueno, ahora que te hiciste neuroradiólogo, vamos a hacer neurointervencionismo. Y ella quedó darme respuesta, no me ha dado. Pero es excelente persona, de muy buen comportamiento, pero tiene unos parientes enfermos. Y ella me habló, déjame estar un tiempito con mi madre. Quizás en 6 meses o más me hable del tema. Tengo un hermano que está en Venezuela formándose como radiólogo con el objetivo de hacer neurointervencionismo. Y hay un compañero nuestro que a través del doctor Berra pasó a estar en México haciendo también, es neurocirujano, hacer intervencionismo. ¿Y él es uno de los 5 que están en la isla, que volvió ya o está trabajando entrenando? No. Esos son otros que estamos ayudando. Okay. Sí, los 5 que estamos aquí y estamos trabajando. Y cubrimos básicamente Santo Domingo y Santiago. No cubrimos el este, porque aunque está en el este una máquina instalada, yo no estoy asistiendo porque consideré con ellos que era cuesta arriba estar yendo a carretera sin un compromiso específico y de tener organizados los pacientes y un equipo de trabajo.
Y más allá que nada más los médicos, es en verdad entrenar a todo el equipo que trabaja con nosotros. Por ejemplo, enfermeras graduadas, que si aquí existe lo que se llama physician assistants, que son, hacen un entrenamiento nada más para ayudar al médico. Y esa persona sí puede estar viendo pacientes en otra clínica, puede estar bajo la tutela de ustedes. Y bajo la responsabilidad de ustedes. Por lo tanto, ustedes se pueden, van a tener más flexibilidad. Si es verdad. Si esas personas entrenadas para y adiestradas para eso, y pueden venir a Estados Unidos a entrenar y volver allá. Hay un compañero nuestro, del doctor Berra y mío, el doctor Alexandro Marte. Cuando yo regresaba de España, yo logré una beca para que él haga intensivo para stroke. Él era intensivista, hizo intensivo para stroke y el manejo del Doppler cervical y transcraneal para valorar los pacientes que manejemos con ictus en el seguimiento posterior al procedimiento, con el objetivo de que íbamos a tener una unidad de ictus. Todavía no lo hemos logrado, pero él está preparado y está dispuesto que en el momento que se instale la unidad allá en Secano, él va a servir al servicio de manera adecuada. Y así hay que seguir formando más personas. Yo creo que esta conversación tenemos que definitivamente mantenerla abierta, repetir este tipo de cosas para mantener la conversación. Y yo creo que un punto fundamental es, Rafael, y tú no viste, no escuchaste esta parte, es la falta de entendimiento de las aseguradoras en Dominicana de la importancia de la trombectomía, por ejemplo. Cosas sencillas, cosas que son cosas para nosotros que es el standard of care. En Dominicana, por ejemplo, una aseguradora todavía no entiende que es un procedimiento que tiene que ser básicamente pagado, porque es el standard of care. O sea que yo creo que eso quizás se necesitará comités, como ustedes dijeron hace poco, que se junten, que nos juntemos como organización quizás, y formar comités que logren entablar conversaciones con esas aseguradoras, con el Estado también, que forma parte de financiar también el sector público, para que haya un entendimiento claro de que hay procedimientos que son básicamente el estándar y que no son discutibles, básicamente. Se pueden parar. Exacto. Ramón, ¿te ibas a decir algo? Sí. Lo que le iba a decir es que nosotros teníamos una invitación, creo que vamos a tener que acelerar esta invitación que perdimos hace mucho tiempo, para que vuelvan a integrarse y conocer un poquito más a fondo, porque hay muchas cosas que por este medio no lo vamos a discutir, no lo vamos a solucionar y probablemente no lo vamos a entender. Y vamos a dejar la puerta abierta, como muy bien dice Yafel, y le voy a hacer una invitación a ambos para que vengan a mi centro, lo vamos a invitar, para que podamos tener entonces una mancuerna, una mayor comunicación o engranaje. Ustedes están poniendo a disposición su infraestructura y nosotros quisiéramos también llegar donde ustedes y que ustedes vean qué nosotros tenemos para ver cómo podemos mejorar, de qué manera pueden ayudarnos, porque aún en el país nosotros no tenemos una unidad del Estado de stroke. No existe. No existe, porque la única que existe es la que en la cual yo soy el encargado de la unidad de endovascular, pero no hacemos stroke. Okay, porque yo hago un stroke de mis mismas complicaciones, de mi mismo trombo que suelto, ¿tú me entiendes? Que no me doy cuenta, o que el paciente lo hace y me tengo que hacerlo. Pero no, yo no soy el que recibo un paciente con un infarto. A mi centro no llega. Es lo que tú dices, hace falta una infraestructura grande para poder tener ese tipo de centro y ese tipo de esfuerzo 24 horas al día, los 7 días de la semana, por 365 días. Así es. Y es mucha gente que hace falta para eso, mucho empleado. Y por eso hay que hablar, a ver cómo se solucionan estos problemas. No, y una estructura que funcione independientemente del medio que esté presente en ese momento. O sea, un centro que funcione de por sí, que funcione como estructura en sí. Nosotros estuvimos trabajando con una unidad que es el sistema de emergencias del país, el 911, y estuvimos llevando la solicitud para llevar las charlas sobre el tema de la importancia del stroke y la atención oportuna y precoz del mismo. Y con el objetivo de entrenar a sus miembros de cómo debía ser su respuesta y a qué hospitales llevarlo.
esto se planteó, pero venían próximas las elecciones y entonces nos dijeron que nos iban a avisar para convocar nuevamente. Llega esta pandemia y eso pues se ha retrasado. Yo creo que ya será después que pasen estas próximas elecciones, que serán ahora, el día 5 de julio, y ya a partir de ahí, dependiendo de los resultados, de cómo se comporte el Estado, estaremos de nuevo tomando este objetivo para llevarlo a una realidad. Gracias a que ustedes se han brindado, nosotros lo vamos a tomar en cuenta para incluirlo conjuntamente con el equipo español que nos apoya para llevar esa propuesta de tipo nacional e internacional para el manejo del estrobo en el país. Perfecto. Estoy hablando en cuanto al hospital del Hospital Murciano, el Virgen de la Rizaca, en España. Perfecto. Sí. Buenísimo. Yo sé que estamos ya pasados de la hora, y disculpen la tardanza, pero fue que tuve que atender un paciente aquí, estaba complicadito, pero de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, un honor y placer hablar con ustedes, y aunque no estemos en persona, verle las caras. Espero que podamos compartir juntos muy pronto. Y Yafel, te dejo para que termines ahí la última palabra. No, excelente conversación. Esto fue buenísimo. Yo tengo un montón de notas aquí para seguir entendiendo y seguir esta colaboración. Y gracias a ustedes, definitivamente, por donarnos una hora de su tiempo. Y ojalá que esto se repita pronto. O sea, que vamos a mantenernos en comunicación. Y Omar, Berra y Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un honor para nosotros también, de verdad. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. Igual ustedes, cuídense mucho. Bye.